Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daisy, para aquel que no me conoce y aquel que ha regresado, gracias por regresar. Te pido que si encuentras este video que te gusta, que te entretiene, debe los deditos, toca la campanita de notificaciones y no te vayas hoy sin suscribirte a mi canal. Gracias. Quiero comenzar por decir que le doy gracias a Dios porque estoy bien contenta y ansiosa de hacer este video porque pude obtener las Neverfull MM en las tres lonas o los tres colores. Tengo ahora cuatro, pero una es la GM. Una es grande, esa es para viajar y eso, pero ahora tengo la tripleta de las Neverfull MM. Y vengo aquí a hacer una comparación de las lonas y hablarte un poquito de estas carteras. Si esto es algo que te entretiene o te gusta, quédate conmigo para enseguida comenzar el video, ¿sí? Pues como les dije, por la gracia de Dios pude obtener tres de las mismas carteras en diferentes lonas. Y estamos hablando de una carterita que es bien controversial. Miro para aquí abajo porque aquí las tengo. Son controversiales porque hay personas que la aman y hay personas que no le gusta esta cartera. Y la cartera que estoy hablando es la bella Neverfull MM en la Damier Azure, Damier Ebene y en el monogramo. Estas carteras son unas carteras que son bien conocidas en la casa de Louis Vuitton. Como les dije, hay personas que le encantan esta cartera y sé que esta es una de las carteras más vendidas y más reconocidas en el mundo. Cuando tú ves una persona caminando con una de estas, tú sabes de la casa que son. Y hay bastantes personas que comienzan su colección con esta cartera o esta Neverfull. También hay personas que dicen que no les gusta esta cartera. ¿Por qué? Porque di que allá en la tienda vi cinco mujeres con ella. Todo el mundo tiene esta misma cartera. Bueno, hay muchas personas que tienen esta cartera y hay una razón. Es que una preciosura de cartera es fácil de usar, es tan práctica. La persona la usan para viajar, hay mamás que la usan como el bulto de los pañales. Tú sabes, cuando tú tienes un bebé, tú llenas aquí todas las cosas de tu bebé. Hay gente que lo usa para la escuela y gente que le encanta este tipo de bulto o cartera, porque eso lo que yo lo considero que son como bultos porque son simples. Pero vamos a hablar un poquito más en detalle de ellas. So, vamos a hablar de la que yo tengo por mucho más tiempo, que es la Damier Azure. Esta es color cremita con azul marino, los cuadritos. Y esta es la más viejita que yo tengo y la primera que yo obtuve de esta casa de Louis Vuitton. Estas carteras no tienen piecito y eso es una de las razones que a mí me da tristeza, porque si se dan de cuenta, la mía se rayó en par de sitios y se ha descolorado, y es por donde yo la he puesto y cosas así. Ok, como tú ves, ella es bien bella en color, y por dentro esta es rosada. Obvio que yo la escogí de ese color. Estas lonas vienen en diferentes combinaciones de colores. Por ejemplo, esta viene como con un cremita, viene en esta. Y no recuerdo bien si viene en otro color, pero en el website tú puedes mirar y puedes ver las diferentes combinaciones. Ahora la están haciendo también en piel, que son hermosas y preciosas. Pero yo, como les digo, estoy súper contenta y aquí paro con las Neverfull MM porque tengo las tres lonas. Esta cartera tú la puedes así, mucha gente ya conoce esto, la aprietas así y la se hace más pequeña. Esta cartera, lo único es que el cierre de ella es simple, un cierre aquí en el medio y no tiene más ningún cierre. Pero yo les voy a insertar aquí una foto de cómo yo también
uso los side straps y la puedo cerrar un poquito más. Como ven, esta cartera, las asas no se le quedan hacia arriba. Ella se les enmonga así para los laditos y la razón es que como ya ella está súper usadita, la piel se ha puesto bien flexible y bien súper blandita. El cual la hace este bronceado que se llama patina, que es como la piel se ha usado tanto y se ha gastado un poco, o no gastado, pero se ha usado tanto que se pone así súper blandita. Pero esta cartera es tan grandota, tú empiezas a echar y a echar y a echar, cuando vienes a ver, pesa. Una cosa que cuando ella estaba mucho más nueva, aquí en el hombro, no, en realidad no dolía, pero era más tiesa, pues te apretaba un poquito aquí en el hombro, pero no era una cosa que digamos, ay Dios mío, tengo que ir al hospital porque me duele, no. Pero yo siempre la lleno hasta, pero sí, esta es la blanquita y esta es la Damier Azur MM. ¿Qué? Esta también viene en el GM, que es la grande, y yo tengo la grande en el monogramo también. Esta fue mi segunda compra cuando yo vi esta combinación de este color, que es el Damier Ebene, que es un chocolate oscuro con chocolate, como con peanut butter. Y cuando yo vi esto adentro, yo me quedé, no, yo la quiero y la necesito. Y así fue. Esta combinación de estos dos colores, hermoso. Cuando tú abres esta cartera, bella, bella. Ese color de rosa es hermoso y cómo se ve con el marrón. Ahora, estas también son de piel arriba, por aquí arriba y esto. Eso es lo único que tiene en piel. Pero esta piel es tratada para que ella no se quede así como esta, cruda. Y esto lo que hace es que repela el agua, cuando le cae el agua no se mancha, en cambio esta sí tiene un montón de manchitas, pero esta es bien duradera. Pienso yo que esta es buena para todo tipo de weather, sea lluvia, sea nieve, sea calor, sea lo que sea, me parece a mí que esta es riquísima y todo el mundo lo dice. ¿Por qué? Porque no se mancha, no tienes que estar con tanto cuidado. Ahora, los straps en esta son un poquito más tiesas que esa y se han quedado así, las mías por lo menos se han quedado bastante tiesitas, pero yo sé que también con el tiempo ella se va a ablandar. Pero estas se paran todavía aún un poquito. Y yo todas mis carteras, especialmente las que son crudas así, yo le aplico Apple Guard para protegerlas de la lluvia. Así que esta es una hermosura y bella, bella, hermosa y preciosa. Tan linda ese color. Y la última que obtuve recientemente es esta preciosura en el monogramo. Como pueden ver, esta es, esta yo camino con ella y todo el mundo sabe que esta es Louis Vuitton. Y esta también tiene la piel arriba cruda como esta, lo único que la piel aún está bastante tiesita. Segundo, esta yo la compré en segundas manos y ya tenía un poco de bronceado que se le ve precioso, hermoso. El bronceado me encanta cómo se le ve. Porque cuando ellas vienen bien blanquitas. Les enseño por aquí, hay que tener un cuidado demasiado para que no se te manche. Enseguida que esta me llegó a casa, yo le eché, primeramente la limpié. Después le eché el Apple Guard para protegerla, porque dicen que si tú le echas el Apple Guard y tú quieres devolverla en la tienda, no te la cogen, pero como estas se van a quedar conmigo para siempre, no me preocupa eso para nada. Como ven, los bracitos aún están bastante tiesitos, que se quedan hacia arriba. Miren el color de esta por dentro, chica, mira qué bello. Cada vez que miro aquí adentro, me sonrío con ese color de tan hermoso. Nunca pensé que me iba a gustar tanto esta con ese color adentro, esta combinación de colores. Pero ella es hermosa y preciosa y es la que estoy usando actualmente. Quería enseñarles que
Cada una de estas carteras vienen con su pochette. El que conoce la Neverfull sabe que ellas vienen con esta extra carterita, el cual viene exactamente con el color adentro de la cartera según la combinación que tú compraste. Esta carterita muchas personas no le gustan, la venden, la regalan o lo que sea, o no la usan para nada. Bueno, pues yo, si no han visto ese video, se los pongo por aquí para que lo vean. Yo me encantan. Me encantan estas carteras por la razón de que aquí yo he hecho mi debit card, mi tarjeta, lo que yo tenga más importante, esencial para salir a la tienda, un ejemplo, y lo echo aquí adentro y arranco por ahí para abajo, para la tienda, ¿ok? Así, y dale para pa hacer mi cosa y no tengo que llevarme la cartera entera. También yo le hice una alteración aquí a estas carteritas y se la hice a esta, se la hice al monogramo de la grande que tengo. Traté de hacérselo a este, pero no pude porque tiene un gap aquí demasiado de pequeñito. Y a esta nuevita no se lo voy a hacer porque ya tengo una de la monogramo ya hecha. Ahora, esta fue una de las que yo me llevé con la otra monogramo para el crucero, el cual yo me llevé dos carteras conmigo y compré otra cartera en el crucero. Si no han visto ese video, se lo pongo por aquí también. Y les digo de verdad que yo no usé mis carteras, ninguna. Yo lo que usé fueron las dos pochettes. Estas me las llevé para el crucero y esto fue lo que yo usé durante el tiempo entero que yo estuve en el barco. Así que me parece a mí que estas son demasiado de conveniente para tenerlas. ¿Para qué usar estas carteras? Bueno, pues estas carteras son bien prácticas para usarlas para el trabajo. Yo pienso que para viajar también. Para una mamá nueva que tiene un bebé y quiere usar esto como el bulto para los pañales. Por ejemplo, esta yo la he usado para vacaciones y por eso esta cartera está tan amada. Yo la he puesto debajo del asiento, yo la he puesto en el baúl, yo la he puesto en el medio del carro llena de cosas. Esta cartera es la que yo me llevo de vacaciones. Y la lleno con cosas de, por ejemplo, chargers o wipes y cosas que yo necesito inmediatamente. Esta es la cartera que yo me llevo para esas ocasiones. Pero estas carteras son tan prácticas, tú la puedes llenar. Sí, es cierto, puedes llenarla al punto de que ellas pesan un montón, como un tro. Pero ellas son bien prácticas y por eso es que yo les dije al principio que hay mujeres que no les gusta esta cartera porque todo el mundo la tiene. Bueno, todo el mundo las tiene porque ellas son riquísimas, fácil de usar, combinan con todo. Me parece a mí, yo, mi opinión, que las tres lonas el año entero. Esta yo me la he puesto en el invierno, se ve preciosa. Por cierto, el principio del año. La tuve que guardar porque era que no la tenía desde noviembre y seguía usándola y la tuve que guardar un poquito para que ella descansara y ahora que estoy usando esta, las dos las tengo descansando. So, yo me alegro tener las tres porque ahora yo puedo rotarlas con el tiempo y decir, voy a usar esta en el invierno, esta en el spring, esta en el otoño y viceversa y cuando quiero combinarlas con lo que me pongo usualmente. Puedo cambiarlas y rotarlas más. Y esta para que me dure muchísimo más. Porque yo me gustan las tres lonas. Yo no te puedo decir que me gusta una más que la otra. Aunque pensando bien, yo prefiero esta. Si yo pudiera tener 100 carteras con esta lona, me las compraría. Pero a mí me fascina el monogramo. Me encanta cómo se ve. Esto es precioso. Pero esta, yo tengo creo que dos carteras con esta lona. Y sí, la Speedy 25 y esta. Y creo que no compraría otra con esa lona. O sea, no es mi lona preferida. Pero esta.
Estoy esperando a ver si salen con la Speedy 20 de esta. Gracias por quedarse hasta lo último. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre. Y hasta el próximo video. Chao. Antes que baje el sol, y si no pierdas tiempo, 20 minutos, 15 minutos, que se me olvidó decir.